Con el arquero de Vélez, una de las figuras, recién saludando a tus compañeros y felicitándolos, ¿no? Sí, creo que hicimos un gran partido. A ver, si bien ellos tuvieron chances, nosotros tuvimos más claras. Recuerdo 4 o 5 jugadas en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, si hubiéramos mantenido un poco más la calma, quizá nos hubiéramos llevado la victoria. ¿Cuál fue la más difícil que te tocó conjurar? En el segundo tiempo, una al lado del palo que te la lleva a sacar con la parte de la mano de atrás. Tenés 24 años y bueno, ya pareces un veterano, ¿no? Dentro de tantos pibes por medio de edad de 20 en el equipo. Sí, es un plantel muy chico. Sabíamos que cuando arrancaba el torneo Vélez iba a apostar a esto y bueno, hay que enfrentarlo. Aprendemos día a día, creo que cada partido es una enseñanza y bueno, la verdad que creo que estamos mejorando. Tienen que seguir aprendiendo en el tema de la concentración, de estar metidos los 90 minutos en el partido. Sí, sí, quizá los mayores defectos son esos. Por ahí en algunos momentos soltamos la marca o no sabemos cómo leer el partido. Gracias, Alan. No, gracias a vos. Alan.